Sistema educativo en decadencia. Ese es el editorial de hoy. Idéntico a la película Mentiroso, Mentiroso del actor Jim Carrey, así ha quedado el presidente Juan Carlos Varela ante la promesa de campaña de que su gobierno sería distinto y enfocaría todo su empeño por tener un mejor sistema educativo en Panamá. Ha transcurrido solo un año y dos meses de la nueva administración barelista, y lo que vive el pueblo panameño hoy es incertidumbre, zozobra, falta de esperanza, poca fe y temor ante el abismo en la que ha caído la nave del Estado, sin control, sin un buen capitán y peor aún, marinos, es decir, sus ministros en Bosnia. Ya lo dijo un distinguido comentarista deportivo en Panamá, si hay algo que reconocerle a los gobiernos panameñistas es que son faltos de productividad, de iniciativa y de creatividad. Estábamos a punto de convertirnos en la gran nueva Suiza de América y ahora hemos retrocedido 100 años luz. Veamos por ejemplo el campo educativo panameño. En todos los gobiernos ha habido traspié. Parece que aquí nadie aprende de los errores de los demás y este gobierno no es la excepción aunque en campaña prometió que sería diferente. ¿Cómo es posible que a seis meses de haberse iniciado el periodo escolar 2015, todavía hayan educadores que no han cobrado una sola quincena de su salario? Aquí no cabe excusa alguna, simplemente resalta la incapacidad, indolencia y poco importa de su ministra y todo el equipo de asesores y directores que la acompañan, su círculo cero. Señores televidentes, Háganse ustedes mismos un pequeño ejercicio mental. Es decir, ¿creen ustedes que su mente, su estado psicológico, su autoestima y su conducta pudiera estar tranquila sabiendo que le debe el alquiler de su casa o apartamento por seis meses? Sus préstamos bancarios generando intereses atrasados y debiéndole la mensualidad a la escuela de sus hijos, ¿eso lo mantendría ecuánime y con tranquilidad? Definitivamente que no. Entonces, un educador con todas estas preocupaciones, ¿cómo puede rendir y cumplir? Con el principio básico del proceso enseñanza-aprendizaje del sistema educativo, cuando su mente está atrofiada con tantos problemas provocados por la falta de cumplimiento de un gobierno y su ministra de educación. Criticamos a los educadores y al bajo rendimiento de los estudiantes cuando, al llegar al nivel académico de las universidades, muestran grandes deficiencias en materias claves de aprendizaje. Pero, ¿cómo pueden estos educadores impartir una excelente enseñanza? si todos los años tienen que enfrentarse al canibalismo del proceso de nombramientos, a las escuelas destruidas, a la falta de insumos en las aulas de clases, a la intolerancia de padres de familia y ahora de manera fatal, a la falta de pagos de sus quincenas. Si este es el nuevo modelo educativo que prometió el gobierno de Varela, que Dios nos agarre confesados. Parece que no fue suficiente. El haberle quitado las mochilas con los útiles escolares a los estudiantes, eliminado los 20 dólares del subsidio a los padres, el haberles suspendido la entrega de las laptops, que ahora tendrán que ver cómo enfrentan la decadencia de un sistema educativo que parece no tocar fondo aún.